Sí, no es una medida de marcha atrás, sino que simplemente en lo que veníamos trabajando y veníamos viendo desde un primer momento en esto de la flexibilización en cuanto a muchos rubros en esas 2 semanas antes del sábado y el domingo, y que el viernes nos informan del COE Central que flexibilizaban esparcimientos y recreación deportiva. Nosotros más o menos veníamos trabajando con las áreas de tránsito, con el área de bromatología, en cuanto a los controles se venían haciendo, la cantidad de gente que estaba circulando, y veíamos una situación en cuanto a la necesidad de la gente también de salir, que iba a ser muy difícil de controlar. Entonces, estamos en una situación donde no tenemos ningún caso por el momento, de COVID-19. Estamos trabajando para que la población en esto de las flexibilizaciones laborales pueda trabajar, pueda salir a tanto la obra pública como toda la obra, como la obra privada, pudieran salir a trabajar y pudieran tener esa flexibilización. Entonces veíamos que si la situación la generábamos nosotros con el tema de esparcimientos, teniendo que muchas veces en esto del COE central, el COE regional, cuando salen los protocolos de sensibilización, se basan mucho en las ciudades en donde están. Entonces, si nosotros ponemos una ciudad de Córdoba, ponemos una ciudad de ejemplo de Río Cuarto, donde tienen diferentes lugares y espacios recreativos para circulación de gente con un control directamente sobre esos espacios, sobre esos lugares, es diferente a la situación nuestra, donde tenemos una ciudad totalmente abierta, totalmente expuesta, y donde vamos a tener una circulación de muchísima gente. Con la diferencia que nosotros también tenemos lugares de esparcimiento en nuestras viviendas, en nuestras casas, porque tenemos un patio, porque tenemos una situación donde podemos, si queremos, hasta hacer gimnasia en nuestros patios y en nuestros espacios. Entonces, bueno, visto hecho esto, conversado y también informado el COE, nosotros, bueno, tomé la decisión de no flexibilizar en estos días el tema recreativo. Y bueno, Sí, por el además tomar, momento. Roberto, discúlpame, también tomando en cuenta todo esto que vos decís, por ahí de mucha gente la poca conciencia que se ha tomado, ¿no? Porque hemos podido ver un pueblo, más allá de esto que vos decías y esta prohibición por ahora, digamos así, mucha gente ha salido lo mismo, ¿no? Es decir, como que todavía no se toma conciencia y el tema es cómo sigue ahora, ¿no? Esta semana. No se toma conciencia. Si nosotros miramos las ciudades, si miramos ahora Córdoba, Córdoba totalmente cerrada, no dejan ingresar a la ciudad de Córdoba. Entonces, a ver, no volvamos a tener una situación donde tengamos que volver a una cuarentena total. Entonces, si nosotros, como muchas ciudades también del interior, venimos en esto de que no tenemos ninguna situación de COVID o de contagio de COVID-19, mantengámoslo. Y la forma de mantenerlo es quedarnos en nuestros hogares. Entonces, aquel que tiene que ir a trabajar va al trabajo y vuelve a su casa. Aquel que tiene que ir a sectores o a diferentes lugares de la ciudad, pues que lo haga, pero que vuelva a su, no que circulemos, que estemos permanentemente dando vueltas. ¿Por qué? Pues si yo voy a circular a alguien, y yo también tengo ganas de circular. Entonces, si el otro lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, si todos ponemos un poquito de conciencia, de responsabilidad, y vemos lo que está sucediendo y lo que nos puede suceder con esta pandemia, entonces tenemos que tomar ese compromiso y tenemos que tomar esa responsabilidad de cuidarnos. Y la única forma, y esto es reiterativo, pero es lo que tenemos, que nos tiene que poder ingresar en nuestra cabeza, que la única forma de cuidarnos es cuidándome yo. Y cuidándome yo, estoy cuidando a los demás, estoy cuidando a mi familia, estoy Pueden haber cuidando a mis fallado los hijos, estoy cuidando. controles, un poco más complejo, digamos, a ver si se detiene alguna persona, porque hay mucha gente por ahí. Yo hablaba ayer con el comisario, se tuvieron dos personas, pero dos personas de la cantidad que andaban circulando. Digo yo, por ahí una pena un poco más fuerte o los controles fallaron. Pero Roque, lo que pasa es que si vos, yo, las notificaciones de la policía, pues estamos en contacto anoche a anoche, tuvimos una reunión con policías y bomberos, estamos en contacto. Si yo voy caminando y vos me decís que voy, yo te digo que voy al supermercado,
no te puedo detener. Claro, sí. Voy a la farmacia, no te puedo detener. Sí. Entonces, y acá, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Tengo que ir a la farmacia, voy a la mañana, y tengo que ir al supermercado, voy a la tarde. No, si salgo a la mañana, tengo que hacer todas las compras y todas las necesidades básicas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Y voy al supermercado, compro agua, y me olvidé de comprar verdura. Voy de nuevo al supermercado, compro verdura. Sí. A ver, eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque también el estado de cuarentena nos genera querer poder salir, y sobre todo en nuestra idiosincrasia, donde nos conocemos todos, donde me pongo a conversar con el vecino, y si pasan 2 o 3 días que no lo veo, pregunto qué pasó, por qué no salió el vecino, qué le pasará. Entonces, nos estamos en una situación en donde generamos, sin darnos cuenta, el contacto directo con los demás. Entonces nos ponemos a conversar en el supermercado, sí, nos ponemos sí, a conversar sí. en la panadería, nos ponemos a conversar en la farmacia. Gente que está en grupos conversando. Y no tiene que ser así. Tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que usar el tapabocas, tenemos que acostumbrarnos a estar lo menos posible con gente en la situación en calle. Roberto, hay un tema importante que vos decías recién y lo resaltaste el viernes en la nota, que las dos personas que estaban enfermas, bueno, hoy ya tienen el alta este matrimonio. Exactamente. Creo que eso es bueno también resaltarlo, ¿no? Por todo lo que ocurrió en su momento, ¿no? A ver, como dijimos, una vez que estuvieron hechos los 2 hisopados negativos de ese momento, empezamos a contar para tener el alta bacteriológica 21 días. Ellos convivieron, tuvieron los 21 días en cuarentena en el mismo lugar donde habían pasado los anteriores 28 días, y una vez hechos los hisopados negativos, cubrieron esos 21 días y hoy ya están con el alta bacteriológica. Pueden transitar en la ciudad en cuanto poder ir a hacer una compra, en cuanto poder ir al supermercado y en cuanto poder ir a la farmacia. Entonces, hoy tenemos que decir que hoy no tenemos ninguna situación ni ningún contagio de COVID. Hay el momento de hoy, siendo las 11:30 de la mañana. Una pregunta, creo que la última, si no lo molesto más. Anoche, mientras hacía el noticiero, bueno, alguien llamó aquí a este número, que es el número de contacto, y la pregunta era si se controla los comercios que están a la vera de la ruta número 7, especialmente aquellos que venden comida o elementos de almacén, porque teniendo en cuenta, me decían que por ese lugar transitan mucha gente de Chile, de Brasil y de otros países en los cuales esos mismos países están muy complicados con el COVID-19. Bueno, esos comercios que han estado trabajando sobre todo en la parte de alimentación han hecho el protocolo como corresponde desde un primer momento, pues no fueron cerrados desde un primer momento. Casi hubo comercios que en su momento cerraron, el dueño cerró por su propia seguridad también. Sí, sí, claro. Porque ante la situación tuvieron ese recelo, decir que algo dejó abierto, habían cerrado, entonces también hicieron que lo que se estaba circulando siguiera camino y no parara en Vicuña Mackenna. Hoy, como todos sabemos, en cuanto a la situación socioeconómica que necesitan trabajar, han empezado a reabrir. Nosotros estamos haciendo una declaración jurada para todos los comercios, todos los distribuidores y proveedores y abastecedores de la localidad. Por eso hemos cerrado también esto de que se han cerrado espacios donde podían entrar gente a proveer a Vicuña Mackenna para poder hacer un control mayor. Claro. Han quedado tres lugares abiertos. Sobre la ruta 35, la entrada principal, y sobre la ruta 7, la entrada principal, y la entrada sobre la sociedad rural, que es donde va a entrar todo el transporte pesado. ¿Van a estar las 24 horas controlando, Roberto, o no? Vamos a estar las 24 horas controlando con todo personal, acompañado por un personal policial y personal municipal. Roberto, bueno, como siempre, ha sido usted muy amable. No sé si tiene algo más para contar a la comunidad, con mucho gusto. No, bueno, muchísimas gracias a vos, Roque, por llamarme. Y bueno, y para lo que necesiten, voy a estar informando. Y a ver, hubo una situación también que se generó estos días de que podría haber algún caso. No, mientras nosotros sigamos informando todas las noches, entre las 21 y las 23 horas, la información oficial de que no tenemos ningún caso de COVID, que la gente se quede tranquila, que eso nos viene directamente del COE regional y previo COE central.